Gracias. Wow, Lucina. Thank you. Es de Diane Van Furstenberg. Ay, está re diosa. Thank you. ¿Dónde lo compraste? Tú también, en Newman's. ¿En Newman Marcus? Sí, Newman Marcus. Soy you. Sí, sí. No me vengas con esa mentira. Por lo menos, si vas a mentir, practica bien el nombre de donde decís que te compraste las cosas. Es Neiman Marcus. Ay, qué bueno es tener un día de descanso, por favor, con una amiga que te viene a visitar, buena. Sí, que te viene a traer un regalo, además. ¿Un regalo? Yes. ¿Y esto? Yes. Atlasis. Atlasis by Sisi. Yes. So are you. Ay, my God. ¿Este es un regalo para mí? Para ti. Qué lindo. No los escogí, espero que te gusten. Ay, amiga. No, ya sé, son tus joyas. Yes, of course. ¡Amiga! Oh, me encantan. ¿Verdad que te gustan? Pero ¿cómo se te ocurre, Sisi, que una berretada de esa es algo que a mí me puede gustar? Una cosa así, con una calidad tan baja, no entra dentro de mis estándares, querida. Y están las chicas de Atlasia aquí, vinieron para el evento, ¿sabes? Va a estar lindísimo el evento. ¿Sabes qué? Mira, me quiero morir. ¿Por qué? No voy a poder ir a ese evento. Porque... No. Ay, sí. Ay, que no me puedes hacer eso. No, estoy re mal. No me puedes hacer eso. No, mira, te cuento. Pablito hacía tiempo que me venía pidiendo que quería hacer una sleepover de los amiguitos. Son 6 chiquititos que se me quedan acá en casa a dormir con Pablito. Ay, no puedo cancelarlo. No puedo. Sí, perdóname, pero no puedo. Lo siento mucho. No, ¿sabes qué? No. Me quiero morir, porque quiero estar en ese evento. Quiero conocer a las diseñadoras. Me tienes que dar los aretes de vuelta. Me estás cargando. ¿En serio? Claro que sí, ya. Ah. Yo dije mis aros de sabache, no tengo más. ¿Cómo crees? Estás loca. Ay, es que me siento re mal, te digo la verdad. A todas las invité, a todas. Dani. Voy. ¿Quién tocó? Ah, vine a dejar un paquete. ¿De quién? Suyo. ¿De quién? No sé. Sí, yo sé de qué es mío o para mí, pero... No sé de qué es. Hay que surtir el gimnasio. Hacen falta toallas limpias. Así que es. Otro día se lavo. Pero no quise porque... Oh, my God. Soy respetuoso. Era de Cano, no lo puedo creer. Wow. Bueno, ¿y esta vieja cree que es negro cuando ella quiere y es blanco cuando le da la gana? Niurka, a modo de invitación... Te mando esta joya. Tu password para entrar a la fiesta de lanzamiento de semana. Porque creo que es lo único que tenemos en común. ¿Qué pendeja eres, estúpida? Esta es de can que busca pleito, ¿eh? Pero mira que tú eres solariega. Tú dices que eres muy fina. Eres tremenda bretera. Una carne, metete un trompón en el hocico, pendeja. ¿No será un taparrabo para una p*** de un hombre? Pues, no sea de hombre. Son como mis bikinis. Esto es en vez de en el cuello, me lo pongo en el... Uh-huh. ¿O de pezonera? Me dan ganas de botarla, de... Me saca de quicio, me... ¿Provocación? ¿Es provocación? Tania, hazme el favor y llámame André y guarde esa... Mira, okay. No la guardo porque... Mira. No la guardo porque me parece que es un absorbo, una mala energía de la... en mi entorno, guárdala lejos, donde yo no sepa ni dónde está, uno. Y prefiero que la vea Andrea antes de que yo haga una m***. Ok, yo te lo guardo y le hablo a Andrea ahorita. A Niurka le mandé un collar de plumas rojos. ¿Y? Qué lindo, me gustan las plumas. O sea, como que va con ella, ¿no? Ella siempre anda con plumas, con los penachos y el rollo. ¡Y le encantan las plumas! Le fascinan las plumas, entonces... Que no se quejen mis amigas. Joyas para todas, hasta para las nacas. ¿Tú te crees que yo le voy a regalar a Mayeli unos aretes como los tuyos? Eso no se pueden creer. Ni que yo estuviera loca. O sea, ni loca. Estos son bellos, de verdad. Esos son preciosos. Preciosos. Wow. Le puse una dedicatoria a Mayeli. Te regalo esta pulsera. ¿Por qué no te puedo regalar un collar? Porque tienes el cuello muy gordo. Oh, ahí no termina. En caso de que no te sirva la pulsera, se la puedes regalar a tu madre. Ok. Ay, querida, sí, sí. Me parece que te estás metiendo demasiados quilombos. No te lo aconsejo. Ya has metido hasta tu madre en quilombos de esta forma. Yo tenía.
que hacerle algo. Creo que me vi decente, ¿sabes? Una pulserita que le regalé, con una dedicatoria como Dios manda. Estuviste ocurrente. Ahora, no sé si fue lo correcto, porque realmente se va a armar quilombo peor. Ahora sí que se viene el volcán. No, se viene. Y realmente hay que tratar de, oye, de relajarnos y empezar a llevarnos bien. Que tenga Mayeli las agallas de atacarme a mí cuando esté sola conmigo, no con dos guaruras. ¿Por qué no lo hace cuando está sola? ¿Sabes por qué? Porque es una cobarde. ¡Dani! ¿Dónde? Llegó Andreita, voy a abrirle yo, voy a buscar la esa que mandó la de Can. ¡Ah, mamacita! Esto te me lleva la chinga, fíjate como cambio de cara. Feliz de verte. De esta pendeja, ¿qué pedo se cree? Quiero enseñarle a Andrea el taparrabo que me dejó el edecán. Estoy loca por deshacerme de él. Mima. A ver, respira, mi vida, respira. Yo sé tu mood y tú sabes que nosotros sabemos nuestro pedo. Así es, amor, así es. Pero explícame qué coño es el taparrabo este. Esto... Ay, mi madre. ¿Esto para dónde es? Porque a mí me queda divino el ¿qué? Como dicen ustedes, ¿qué es eso? No, este decán no puede dedicarse al diseño. Si ella tiene fe en eso, ¿se va a morir de hambre? A mí me llegó un obsequio también, horrendo, igual. Pero me escribió una notita. ¿A ti te escribió algo? Sí, igual me escribió una notita. Eso voy, Andreita, mira. A ver, mamá. Ve la notita. Dice, a modo de invitación te dan esta joya, será tu paso para entrar a la fiesta de lanzamiento de Sissy Shop, lo mismo, de aceptarlo, de no aceptarlo, por favor, de vuelta, escogí rojo para ti porque creo que es lo único que tenemos en común. Ay, la verdad es que sí se pasa. ¿Qué necesidad tiene de estar mandando sus baratijas? Tú eres una estrella, eres una celebridad, no nomás en tu país, internacionalmente, y a ella, ¿qué mejor le puede convenir que una estrella de tu nivel vaya a su lanzamiento? Pues no es tonta tampoco. Dice, mira, entre que sí o que no, si aparece, ya porque llegó la señora New York a Marcos y ya yo tengo mi presentación a un nivel. ¿Me entiendes? Claro, porque a ella le encanta utilizar a la gente, mi vida. La edeca que traicionera. Hashtag pinche de can. Buenos días. Wow, mírate. Qué linda. ¿Cómo se amaneció? Nos amanecimos medio desvelados, permítame. Pero la verdad, contentos. Le acepté la invitación, Eduardo, es un muchacho agradable. Y además yo necesito relajar, ¿por qué no? ¿Te acuerdas que te dije del viñedo? Ajá. Bueno, pues eso es nada más. Eso es nada más la. El comienzo, por no decir así, la puntita del día. Qué lindo. Bueno, ¿qué de esto? ¿Descansaste? Este es mi descanso. No has dormido, pero este es tu descanso. Este es mi descanso. Eso, ir contigo. Chihuahua. O sea, que a ver si... Que lo más probable es que vas a tener que manejar tú de vuelta. ¿No? Y si, o si nos va bien, nos quedamos por ahí, no sé, pero este... También puede ser. No me voy a adelantar. La verdad, Eduardo, sí es pretencioso. Sus intenciones son buenas y creo que es lo más importante de una persona. Hay por ahí también, no quiero presumir de nada, pero hay un spa por ahí muy bonito. ¡Oh, qué barbaridad! Me has dado en el gusto. O sea, amo los spas, no, me encantan. Podía yo vivir en un spa. Qué bien que te gusta porque... Me encanta. Y la tercera, pues, hay un restaurante ahí que te quiero invitar. Bueno, la verdad que se ve que Eduardo le ha echado ganas y se ha esforzado bastante, porque todo lo que he elegido está muy bien planeadito y muy bien escogido. Digamos que es un día largo y tendido, ¿no? Y bueno, y espero que relajante, que nos llevemos bien, nos conozcamos, nos divertamos, y más que nada es como que un regalo a cambio de tu atención a la botella, ¿ya ves? Hombre, pues muchas gracias. Qué, pues de nada. Qué bien correspondido. Wow. A estirar las piernas. ¡Ah, qué cosas! Digamos, ¡qué rico, bello, ¿no?, lugar, Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Qué buen gusto, Eduardo! Gracias. Eduardo, me dio en la vena del gusto. Es exactamente lo que necesitaba, salir del bullicio de la ciudad, relajarme un rato. Bueno, pues por el futuro. Por el futuro, por las nuevas amistades. Así es. Y por los nuevos lugares por descubrir.
y las personas que hay que descubrir. Me parece un brindis muy adecuado. Va, da. Salud, Eduardo. Por la belleza y las cosas ricas en la vida. Así es, que hay que disfrutar. La vida es para disfrutarla, para pasarla bien. Y yo creo que de los tesoros que hay en la vida es una buena compañía. La verdad, Eduardo me inspira mucha confianza, mucha honestidad. Con él puedo ser yo. No lo entiendo. Nada más verte aquí es así como... Me recuerda de lo bonito de la vida y... ¿Te acuerdas de las puertas? O sea, pero claro, que cada puerta es un hogar y es una historia. Y es lo que yo creo que todos en nuestra edad, como decías, estoy buscando una nueva puerta, ¿no? Y te veo. O sea, tú estás buscando pareja. Y no pierde nada el tiempo. Él dispara directo lo que quiere. Como dicen, antes de hablar, pongámonos de acuerdo en los términos. O sea, para ti, ¿te parece muy normal de pronto estar saliendo con una chava y no sé, y tener relaciones con varias mujeres a la misma vez? No. Eso es de niños, ¿no? Yo creo que a mucha gente que... Voy abriendo el rosé mientras tanto, así para evitar. No, ya vi que me quieres emborrachar, ¿eh? Bueno, lo que quiero es que quiero que disfrutes. Aunque no tengo mucho tiempo de conocer a Eduardo, yo no sé si ha sido el vino o el lugar, pero me está inspirando confianza, me siento como relajada. La verdad es que sabes que lo quería hacer por estar solo con una chica que me atrae. Wow. Salud por eso, entonces. Salud por eso, entonces. Ahí lo dejamos. Qué bárbaro, de verdad que está preciosísimo. Sí, verdad, ya increíble y muy bonito. Que parece que estamos como en otra ciudad, ¿no? Sí, estar fuera, completamente desconectados del ruido, del estrés, del tráfico, y que no hay que salir, o sea, que todo está aquí mismo, de verdad está increíble. Hi, welcome to Villa Sofia. Thank you so much. Este resort al que me ha traído Eduardo tiene un ambiente increíble, además está muy romántico. Definitivamente sí tiene buen gusto. Qué bárbaro, de verdad que no hay nada más rico que un momento de relajación, en contacto con la naturaleza, con una buena compañía. Qué bueno, qué bien que te gustó. La verdad, el día ha sido increíble. Lo más importante es, no sé, estar, como tú dices, en la misma onda con alguien que hay buena vibra, ¿no? ¿Sabes sobre todo que es muy importante para mí? Que haya como puntos importantes, fundamentales de vista en común. Por ejemplo, a mí me encanta que te gusta mucho ayudar a la gente. Me parece increíble. Viniendo de ti es lo máximo, porque la verdad, como te dije, ha sido padrísimo descubrirte. Y qué sorpresa ver que tu compañía es muy agradable. Te soy honesta, nunca había aceptado ir a un spa compartido con nadie. Porque me inspiras confianza, porque creo que eres un hombre inteligente, muy sensato, que sabe lo que quiere, que tiene los pies en el piso, pero que también sabe soñar. Esas son las cosas en las que, o sea, que para mí son importantes, ¿me entiendes? O sea, que uno se va encontrando sobre el camino personas valiosas, que son los tesoros de la vida y es lo que uno creo que tiene que atesorar. La verdad, Eduardo tiene una parte muy bonita y me ha llenado de detalles y de atenciones, pero tengo que investigar muy bien a fondo cuál es la verdadera relación que él tiene con Lucelva. Yo soy una mujer muy, muy derecha, o sea, suelto las cosas como son. Y sí necesito hacerte una pregunta. Eduardo, ¿cuál es exactamente la naturaleza de tu relación con Lucy? ¿Cómo están? Ya ves. Oigan, hoy vamos a descifrar cuál ha perdido más peso y se va a ganar por fin el carro. Ara, véngase, no se haga tonta, órale. Vengan también. Bueno, yo sé que estas chicas son medio tramposillas. Se ponen fajas, vendas, tés verdes, pero yo las voy a sorprender. Oh, my God. No miro. Espérate. No, wait. ¿Qué? ¿Qué? Oh, yeah. Okay, ¿quién sigue? ¿Melissa? Dale, Meli. Yo te voy a ganar, Claudia. Es que creen que porque está bien chaparrita. No se muevan, no se muevan. Mira que estas se han cosido la boca y han hecho un gran sacrificio para perder peso.
Yo pesaba 182. Wow. Okay. No sé, ahora a lo mejor ahorita peso más. No me he pesado. ¿Quién sabe? A ver. No creo, Maya. Hey, pero we're all doing good, though. Sí, estamos haciendo bien. It's not bad. ¿Cuánto peso? ¡Wow! ¡Wow! ¿Es mucho o es poquito? No. Ah, ¿sabes qué? Es una mujer normal. Lo que todas pensamos es el normal weight. Ya. Yes. La verdad es que sí estoy gorda. Imagínate, ser bonita, inteligente y todavía delgada. Y la ganadora, por una nariz, es... ¡Claudia! ¿Y qué se ganó? Se ganó un carro. Muchachas, las felicito a las cuatro. Nuestras metas tienen que seguir adelante y a trabajar. ¡Y mi carro! Ay, 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 mujer, tenías que ser mujer. Mira, hablando de naturaleza, estamos rodeados de tanta naturaleza bonita. No sé si ahorita es el momento de hablar de ese tipo de cosas. Todavía nos falta una cena romántica que tenemos preparada. Bueno, no sé si romántica porque somos amigos, romanticona, ¿no? De buen talante, para disfrutarla, para terminar todo tranquilo. Y hablemos ahí de lo que quieras, pero ahorita disfrutemos de la naturaleza, ¿no? Esa es mi mayor preocupación, saber exactamente cuál es la relación que hay entre Eduardo y Lucelva, porque no quiero tener problemas con ella. Te va a gustar el lugar, ¿eh? Y la verdad es que después de todo, esto es nada más un detallito más, porque el detalle está estar contigo. Te quiero ofrecer una disculpa, Eduardo, porque te juzgué mal al principio. Y bueno, la sorpresa habrá sido muy agradable porque ha sido todo lo contrario. Bueno, gracias. Es mutuo. O sea, yo te dije, descubrirte es así como descubrir un tesoro que estaba ahí, una hostia, ¿no? Abrirla y hay una perla. O sea, eso es lo que estoy sintiendo. Definitivamente lo que sí tengo que reconocer es que Eduardo se ha esforzado mucho. Ha sido una velada perfecta. Y la verdad es que las últimas dos veces que nos vimos, yo dije... Esta chica sí es algo para mí. Tómalo como una pequeña pasarela, el viaje. Lo planeé con cuidado, pensando un poco en que tenías tú una imagen de mí que no era. Y qué bueno que estoy cambiando eso un poco hoy. O quizás mucho, no sé. Quiero que este me diga lo que busca. Aunque no me gusta apresurar ningún proceso, voy a llegar al fondo de sus intenciones. Ahora sí siento que es el momento adecuado para que me digas la neta del planeta, ¿qué ondita con Lucy? Lucy Mazur es una chica que tiene un lugar especial en mi vida porque me abrió a apreciar una mujer del calibre que ella tiene, de luchadora, pero la verdad, o sea, como pareja. Si esa es tu pregunta, no. O sea, es una amistad. Es una amistad. Es una amistad. Y si hay una chica en la que estoy interesada, es porque la que está sentada frente a mí. Ay, ahora sí me quedo más tranquila, porque esa era la espinita que me estaba haciendo falta. Si yo soy una mujer libre, él es un hombre libre, y Lucy nada más es una amiga, pues ya no hay nada de qué preocuparse. Va a sonar un poquito raro, pero yo he estado soltero por mucho tiempo, y lo hago mucho, o estoy así, por mantener un mundo separado hacia mis hijos. O sea, tú lo aprecias como madre soltera. Claro, muchísimo. Me gustaría mucho que conocieras a mi hija, conocer a tu hija. Llevémosla a algún lugar, pero, o sea, la verdad, no tengo cero interés de que tus amigas se enteren. Mira, ven, quiero que veas... Porque voy a sacar toda esa ropa que ya no quiero, ya ropa, no está vieja, pero ya quiero vestirme muy diferente.
Tú sientes que te va a platicar lo que está pasando. ¿Me vas a modelar o qué? No, 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 no lo voy a poner. Simplemente, bueno, voy sacando porque tú me dices si es ropa que me pueda quedar a mí, si crees que se vea bien. Porque tampoco no quiero parecer ridícula, ¿eh? ¡Qué querida! Mira, le pedí a mi amiga María que viniera porque necesito contarle los últimos acontecimientos entre Eduardo y yo. Es que ese está divino. Quiero verme más sexy, más jovial. Mira, no es, también me gusta. Está bello, ¿no? Sí. Y este es hermoso, es como una falda. Está divino. Y es una blusita que va bien, bien pegada, que se ve aquí el estómago y sexy. Está precioso. Oh, this is really cute. Esta, ¿ves una falda? Se ve un cuerpazo con este. ¿Ves esta falda? Very sexy. Y necesito verme, pero súper sexy. Yeah. Eduardo me trae súper entusiasmada. Quiero verme más sexy de lo que soy. Pero espérate, ¿pero por qué te quieres ver sexy? Porque... ¿A dónde vas y con quién? Es... ¿Qué? Tu amigo. No. Con Eduardo. Eduardo, ¿a dónde vas? Mira, me fui a jugar tenis con él. Esto está espectacular. Que por cierto, juega tenis bellísimo, ¿eh? Se nota que es un hombre de mundo. ¿Y? Pero bonito y nada, que me atreví y le di un beso. ¿No más? Sí, por algo se empieza, María. ¿Cómo? Ay, Dios mío. No, de lengua, Soy Juana de la Caridad. Bueno, Santa, no, María. No puedo regalarme la primera, si no lo voy a aburrir. Es que no sabes, María. De repente siento que las hormonas me empiezan a dar vueltas y vueltas y me pican por un lado y me pican por otro. Nena, eso fue primera base. Imagínate cuando llegué al home run, querida. Alguien me dijo alguna vez, el estar con la mujer ideal es la envidia del mundo. Mm. Y hoy yo siento que todo el mundo me va a estar envidiando. Mm. Qué bonito. ¿Y sabes por qué aprecio más tu comentario? Porque... yo soy una persona que se fija mucho en los valores de adentro y sé que no lo haces nada más ni por mi carrera, ni por mi físico, ni por nada, sino que lo haces porque puedes ver un poquito más allá. Ay, Andrea. Y eso sí es especial. Estoy en una nube y este día no quiero que termine porque el día contigo nada que ver con lo que había pasado ni con Lucy ni con nadie. Me voy a dar el permiso de amar y de dejarme amar. Eduardo me ha traído una ilusión muy bonita y los dos somos adultos libres. La verdad, quiero saber un poquito, es un poquito morboso porque en algún lugar leí que todas las diosas duermen como llegaron a la Tierra. La diosa esta, azteca, ¿cómo duerme? ¿Cómo amanece? ¿Quieres saber qué llevas la verdad? Claro. Mi perfume nada más. ¿Sabes en realidad qué es lo que quiero saber? ¿Qué? ¿A qué huele ese perfume? No lo sé. Con Eduardo me he sentido desinhibida, relajada. Puedo ser yo, algo que no había sentido desde hace mucho tiempo. ¿Ya viste la hora? No, es que te lo juro que me la he estado pasando también, que no he visto el reloj. No sé, no tengo ni idea qué era. Checa. A ver. What? Exacto. Estamos ya aquí. Es un lugar precioso y si quieres podemos. Ay, ¿qué me estás proponiendo? Bueno, nada. Terminar el día bien. Terminar el día muy bien. Pero ¿quién se puede resistir a una noche como estas? Aceptemos que el punto débil de las mujeres es que nos traten como reinas. Nos encanta el romance. ¿Es tentadora la propuesta? ¿Algo? Ha sido un día perfecto. ¿Entonces qué? ¿Es un sí? Sí. Luego te agarro y nos quedamos los dos. Oye, ay, qué bárbaro. Qué día tan delicioso. No, tú sí me hace reír muchísimo. De verdad, muchísimo. ¿La pasamos? ¿Es tu puerta? Sí, aquí es. ¿Tienes tu llave? Yo tengo la mía. Hey. Aquí está, apareció, ok. La verdad, Eduardo ha sabido exactamente cómo tratarme. Se ha ganado un 10. El postre estaba riquísimo. Todo estuvo riquísimo. De verdad, de verdad. Y la compañía. Y bueno, ¿cuándo seguimos la charla? Um,
¿Nos texteamos? Texteamos. ¿Con té? Sí. Es que suena un poquito raro. ¡Qué bárbaro! ¿Texteamos? Ya. ¿Estás bien? Sí, perfecto. Mil gracias. Bueno, gracias. A mí lo que más me importaba saber es que estabas bien, que los niños estuvieran bien. Ay, sí. Que Lupillo estuviera bien. O sea, después del despelote tan desagradable. Ay, la verdad. No encuentro explicación que tenga un poco de lógica de esta mujer de atreverse a meterse en tu casa, en un evento. Deja tú que sea privado. Oye, es una fiesta de los niños. Aún estoy en shock por la desagradable imprudencia de la de Sisi y su madre. Maya, llegó Andrea. ¡Ay, ay, qué bueno, amiguita! Estábamos preocupadas. ¡Qué amiguita! ¡Qué gusto, mi vida, muñequita! ¡Amiguita hermosa! ¿Sí? ¿Quieres un café? Sí, mami, por favor, un cafecito, Clau, como siempre. Mira, igual, es que estamos platicando lo de la... Cuéntame. Y otra de lo Sisi, güey. Ay, no me digas con su nada, cortina de baño, man, que llegó a... Pero mira, la señora a está enferma. La mala nota, qué desagradable. A mí lo que me preocupa eres tú. O sea, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está el rey? Que finalmente, pues, le tocó ver ahí el zafarrancho, güey. O sea, no fue como que digas, Lupe se... molestó, vale, vale, o sea, okay. Sí, o sea, igual, o sea, le vale. Él sabe de quién viene. O sea, él sabe de quién viene. Aparte, por ejemplo, mi hijo está bien. Como que él entendió y dijo, cuando están mis papás en la casa, no nos va a pasar nada. Yo no me siento mal por lo que hice, porque mis hijos saben que en nuestra casa nadie los va a venir a molestar ni a turbar la paz y la armonía que viven. Gracias a Dios, ocupo mi vida en cosas importantes, ¿no? En cosas positivas, en cosas, amiga, positivas, y eso es lo que hago siempre. Pues Claudia fue la ganadora de las muchachas de Drama Queen. ¡No! Ocupa un lugar muy importante en Drama Queen y fue la que más perdió peso. Hizo un concurso, ¡bravo!, donde las chicas tenían que estar a dieta. Ajá. Y entonces Lupillo las puso, ¿verdad? También a todas. A dieta, todas. Y ella fue la que ganó. Una prueba más. Por eso Lupillo y Mayeli Rivera son tan felices y les va bien. Bravo. Oye, tú te ves muy bonita, ¿eh? Yo la veo, mira, resplandeciente. Es, yo no sé qué se trae. Sí. ¿Qué se trae? Que anda muy risueño. Mira, y como ella es hippie, no usa mucho el celular, pero ahora se la pasa en el teléfono con sus fotos y todo. No, hombre, pero nada normal. Es que mira, hasta el pelito lo tienes así como más esponjadito. Oye, ¿no tendrás un noviecillo por ahí, picarona, eh? Ay, mi Maye. No, ¿qué pasó? Ay, ay, no, ay. Es no, que no, esa, no, ese no, brillo no, de ojos nomás te lo da un hombre. Pero mira, estas dos como me quieren sacar la sopa. ¿Será que de verdad se me nota mucho? Oye, ay, tener un escondidillo. Cambiando de tema. Mira nada más la porquería. Ay, antes, no antes manches, de que se me pase. No, yo tengo que sacar esto aquí. Escupe, Lupe, porque si no, no. ¿Qué es esta porquería, por el amor de Dios? Ay, a mí también me llegó. O sea, I'm sorry. A mí también empezar, me llegó algo igual. Mira nada más la naqués. Explícame tú la naqués. Deja tú la caja. Tita, pero mira lo que me pone. Naca. Ojalá lo aceptes. Quisiera entender qué hizo que se rompiera nuestra amistad. Ay, sí, señorita, no conoce la lealtad. Además, es una tipa interesada, utiliza a la gente como si fueran objetos. No. Esa loser conmigo no va. A mí me mandó una cosa más fea que esa. Mi nota no estaba muy ofensiva. Era una cosa que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Pero a New York sí le puso una nota como retadora, güey, como mala ondita. Uh-huh. Y lo que le mandó, horrendo. Bueno, ya sabemos que lo que tienes de mala calidad, ¿verdad? Así es. Pero a lo que voy es, me escribió Mayeli, te mando este obsequio, es un brazalete
¿Por qué no te pude mandar un collar? Porque como tienes el cuello muy gordo, no te va a quedar. Y si no te gusta la pulsera o no te queda, se la das a tu mamá. No, mira, ¿y sabes qué hice yo? Agarré la tarjetita, agarré su caja, agarré la caca del perro, la recogí y se la mandé, se la aplasté, se la eché en la caja y dije, sáqueme esto de mi casa. Muy bien. Sí, güey, porque yo se la mandó y ella la debe recibido. Claro. O sea, con el excremento del perrito. El c***a manda, c***a recibe. Pero bueno, esta va a ser mucho mejor porque viene de mi perro. Ya yo tomé mi decisión y sí, voy a ir al evento. ¿Vas a ir al evento de las chácharas? Sí. Pero, amiguita, ¿por qué? Es que, mira, yo necesito ir y entender el punto de vista de Dinora y que ella me explique qué piensa y qué siente. Bueno, amiga, pues que te acompañe tu bella sonrisa. Porque... Te damos la bendición. Ay, ay, ay. Te vas feliz así como andas. ¿Vas a ir sola? Porque a mí se me hace muy raro. ¿Vas a ir sola? Sí, claro. Bueno, pero estas dos andan muy chismositas, queriendo saberlo todo, pero ¿sabes qué? Se van a quedar con las ganas. La verdad es que tú andas pues muy, muy de buenas, muy de amor y paz y todo eso. Entonces, te tocó, le tocó la suerte de que vas a ir. ¿Sí me entiendes? Porque andas muy rarona, muy picarona. Canijona. Amiga, salute. Salud.